¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog post partido, en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting y el Español, partido que acabó 1-1. Son ahora mismo las 11:25 de la noche, llegué prácticamente nada a casa con una pingaura de la Virgen, con un frío de la hostia, lo que estaba lloviendo en Gijón hoy no era ni medio normal. Dime una duchina, cené algo y bueno, pues ahora estoy grabando esto con la garganta en la puta mierda, ¿vale? Porque hoy fui a la grada. Estuve allí animando dentro de lo que pude, lo que más, y desquiciándome como supongo que muchos de vosotros. Antes de nada voy a pediros una encuesta seria, una encuesta abajo en comentarios, como siempre. ¿Creéis que el Sporting se puede salvar ahora mismo? ¿Y por qué? ¿Vale? O sea, sí, no y por qué. Fácil, tenéislo muy sencillo. También suscribiros, tíos, porque fíjeme en la mierda esta del Analytics y salme también una movida que me dice que me ve muchísima gente que no está suscrita. O sea, si veis estos vlogs y no os suscribisteis, pues suscribiros y dais a la campana. Y si queréis dejáis un like también, ¿vale? Dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar del partido, vamos a empezar a hablar del encuentro del Sporting. Un partido que yo creo que el empate y es justo, ¿vale? Creo que el empate y es justo. ¿Por qué? Porque ellos fallaron ocasiones clarísimas. Hubo dos muy claras, una que la pifia Douglas, que da el pase atrás Caicedo y que la falla un tío porque lo estorba Meré, y otra de cabeza que por dos veces nos rematen dentro del área, que yo no sé todavía ni cómo la falló Sipavo, ¿eh? Solu, más Solu que Solín, no sé cómo la falló, perdonó ahí. Luego un paradón brutal del Pichu, sobre todo uno de cabeza fue un paradón de la Virgen, y también es verdad que Diego López hizo tres paradones muy buenos. El gol de Víctor Rodríguez, un gol de pillo, de listo, porque se abrió la barrera y tiró, la verdad que la tiró de puta madre, porque justo además bota muy cerca de Diego López y no la ve, no la espera y no da tiempo a reaccionar, además muy ajustada. Y el gol de ellos, pues nada, un pase al hueco de puta madre que no supo ver nadie supo parar a Batistao. O sea, hay una jugada que si no me equivoco el portero saca a Batistao y Batistao y ahí el que asiste, si no me equivoco. O sea, desde el área la coge, pum 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 pum, métese por medio, se va de Vesga que intenta meter un hachazo pero no llega, y mete un balón entre líneas, Babín tampoco llega a cortar y regatea al Pichu y gol, buen gol la verdad. Realmente sí que es que no sé cómo explicarlo, no vi al Sporting hoy un equipo que fuera a jugarse la vida, sinceramente, ¿eh? No sé si vosotros tenéis la misma opinión que yo, pero yo hoy vi un Sporting que sí, que iba como a reones, que al final sí que, al final sobre todo porque el estadio también ha echóse muy encima, la afición apretó mucho al final, muchísimo, pero un Sporting que la banda derecha fue inexistente, porque en teoría era Víctor el medio derecha y estaba todo el tiempo por el centro, la banda izquierda, Burgui el probe hombre, tiene que acabar reventado todos los partidos porque y el que tiene la verticalidad. Duye, bueno, tuvo otra chop que yo no sé si sería fuera de juego, y ahora que ya se me olvidaba, una que centraron, metió la canella para el medio y el chop no llegó, que fue clarísima también. No sé si, ya te digo, no sé si sería fuera de juego, ¿no? Porque me pillan la otra portería, pero el árbitro pita saque de puerta, o sea que entiendo que, no lo sé, bueno, da igual, chop no llegó. Y sinceramente chop en la segunda parte, yo pues no sé vosotros, pero yo no lo vi. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Qué más contaros? Lo que hablaba, yo vi un equipo, tíos, que no... Un equipo que no sabía sacar la pelota, un equipo que jugó con tres medios centros y entre los tres hoy no elaboraban nada, no tocaban, no creaban huecos, no movían la pelota, no... Lo que, la jugada que más vi, Meré, Babín, Cuellar, Patadón. No sé si vosotros coincidís o no, pero... Que de hecho varias veces apretaron Guaya a Cuellar, que ya decía yo, verás, ahora el Pichu va a coger el probe, hombre, va a pegar un gambazo de estos que despeja mal o algo y todavía van a crujir al Pichu por cuenta de que también metiendo unos embarcados de puta madre. No sé, tíos, no sé, ahora mismo estoy bastante embajonado. Sí que es verdad que el Sporting ahora mismo está a 3 puntos del Leganés, a un partido. Mañana el Leganés recibe en casa Las Palmas, el Granada perdió contra el Málaga. En caso de que Las Palmas mañana ganara,
estaríamos a un partido del Leganés, que es el objetivo, porque el golaveraje individual lo tienes ganado con ellos. Y el viernes jugamos en Villarreal, que acaba de ganar al Atlético. Veo lo jodido, veo lo jodido, pero bueno, mañana hay que encomendarse al dios Guajilovic de mi vida, que no sé ni siquiera si va convocado, ¿vale? No tengo ni idea. Pero bueno, mañana yo creo que nos toca ser de Las Palmas, ¿sabes? O sea, lo mismo que celebré como un loco el gol de Leo Batistao contra el Leganés, hoy tocó comerme un gol de ellos que nos jodió. Pero es que son demasiadas oportunidades ya, ¿eh? O sea, dejamos pasar Osasuna, dejamos pasar Español ahora en casa, un Español que sí que es verdad que tiene un equipo, que está luchando por lo que está luchando, pero que no, que yo hoy no vi que fueran claramente superiores, ni mucho menos. Simplemente nosotros no vi que tuviéramos esa... No sé cómo explicarlo, tío. Con el equipo del año pasado era otra... No sé, sensación. Voy a decir sensación, porque a lo mejor no se jugaba tampoco mucho o no se jugaba tampoco muy bien, pero sensación, no sé. No sé, serán cosas mías que estoy para allá. ¿Y qué más puedo decir por ahí? Ah, sí, oh, sí, es verdad que ya se me olvidaba que, joder, ya los lloros, porque si no llores, los lloros, porque qué fácil ya pitar al Sporting, me cago en Dios otra vez, otra puta vez, que ya sé que sí, que no, que vale, que puedo meterte un gol, que no, que lo que sea, que lo que me queréis decir, pero la puta mano dentro del área del Español, que me la quiten, hombre, que me quiten esa puta mano, hombre. Que para qué me van a pitar un penalti, que lleve penalti a favor, ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué van a pitármelo? Tú pita, tío, ¿para qué vas a pitar un penalti? Lamentable otra vez. Los putos árbitros. Que sí, que vale, que no lo mereciste o que mereciste el empate, pero que da igual, que lleve un puto penalti, tío. Que si lo quiero fallar, fallolo yo, pero pítalo, ¿sabes? O sea, que lo falle el jugador si lo tiene que fallar, pero dais la puta opción que se lo gana porque lleve penalti. O sea, árbitro. Cuando un defensa corta con la mano un balón dentro del área, ye puto penalti, ¿entiendes? Vale, pero claro, como ye el Sporting, entonces ni penalti ni hostias. O si hay un fuera juego dudoso, se pita en contra del Sporting, se anulen goles, ¿eh? No haz ni vamos, ni una semana que nos jodieron ahí en Pamplona de puta madre, y ahora en el Molinón un penalti para la Buchaca, otro, ¿eh? Que sí, que será que no hay culpa del árbitro, que lo que me queréis decir, los cojones, un puto penalti ya, otra vez, hostia. Qué fácil ya, hombre, qué fácil ya pitar al Sporting, joder. Que ni en casa, chaval. Que quién te va a decir nada por pitar un penalti que ye en el Molinón. Que no se te va a echar ni la afición encima ni nada. Es que no entiendo nada, tío. Mira, tú, hostia, es que el penalti, yo qué sé, tío. Hazlo piqué y estás en el Nou Camp y soy un puta mierda árbitro como todos estos de la liga que no tienen un par de huevos. Y hostia, no lo pito, me achanto y quedo de puta madre, ¿eh? Porque si no, va a darme caña a la prensa también. Pero en el Molinón, en un partido contra el Español, que hay una mano clara, chaval. Hombre, no me toques los huevos. Pero bueno, como siempre, ni una puta... No, ni una puta ayuda, ¿eh? Que no te dan ni una puta vez lo que te tienen que dar. Pero bueno, para variar, ¿oíste? Para variar. Luego, dos entradas o tres que hicieron el Sporting, tarjeta a la mínima. La primera de Sergio Pun, tarjeta. La de Víctor Rodríguez, tarjeta. Metieron una levantada a Sergio López por atrás, que era, vamos, era una tarjetina ya más bien tirando a naranja, ¿eh? Pero bueno, el árbitro ahí, o sea, no, que es Sporting, no vamos a expulsar a nadie tampoco en contra del Sporting, no vaya a ser que cojan estos y ganen un partido, cago en la puta. Sí, sé que no pinta mucho, sé que son lloros así y tal, pero es que es verdad, es que hay un penalti puede decidirlo todo. O puedes fallarlo y te jodes, pero puedes meter el gol en el segundo. Es que además fue bastante cerca del tramo final. Y la última jugada, que meten un balón en largo, que se va a Burgui, si no me equivoco, y hacen ni un placaje, de último el pago y coge el árbitro y pita al final. Con dos cojones, añade tres, cuando se hicieron seis cambios, un gol, y hubo por lo menos dos momentos en los cuales se paró por lesiones. Pero bueno, tres minutos, hostia, marchó rápido de Gijón, que está lloviendo aquí, hostia, estoy cogiendo frío, solo estoy trincando 3.000 pavinos por pitar este partido, Muchos paguen y poco se os exige, amigo. Estáis más protegidos que otro poco. Colegiados. Brillantes colegiados, madre mía. Eso sí, luego les medallines a pitar. Bueno, el Gil Manzano, si no me equivoco, iba a arbitrar esta semana. ¿Quién era? ¿El Valencia? Y quitaron Ilu. Hombre, digo yo que verían que hizo una puta mierda y quitaron Ilu. Pero bueno, de hoy también es una decisión que te puede marcar el devenir de... Ya no te digo de un partido, sino de una temporada. Que sí, que hay un partido, sí, pero es que ahora mismo... a final de temporada los partidos ya no puedes mirar hacia atrás, tienes que mirar al puto presente. Y el puto presente, ya que de ganar un punto, de perder un punto, de ganar tres puntos o de perder tres puntos,
puede pender una temporada entera por las circunstancias de la liga, por las circunstancias de que los cuatro de abajo o somos todos unos horribles y no gana nadie y estamos ahí enganchados todos, por lo que quieras, pero puede decidirlo. Y estás quitando un derecho de una jugada directa a un equipo que hicieron un penalti. Pero bueno, yo paso. También deciros, chicos, antes de que acabe esto, que muchísimas gracias por el apoyo que disteis al vídeo de la otra cara del finde, que bueno, voy a dejaroslo abajo en la descripción. La verdad que menos de... O sea, subirlo hoy a las 5, no son ni las 12, menos de 7 horas ya tienen casi 700 likes. O sea, veo que os mola esa serie, me gusta que os mole, y de hecho creo que hay una serie que está muy guay, que es muy original, y espero que, bueno, que ahora que acaba el vlog os vayáis a verla y por lo menos ahí podéis echaros unas risas porque tiene un tono más gracioso. Dicho esto, nada, nos vemos en la próxima, tíos. El viernes contra el Villarreal, mañana a sufrir con el Leganés, viernes contra el Villarreal. También quiero que me dejéis en comentarios qué opináis del partido contra el Villarreal, va, a ver cómo lo veis. Encima con una pingadura, un frío y todo para esta puta mierda. Fernández, Kruk, estate tranquilo, tú estate tranquilo, que esto acabe como acabe, va a tener consecuencias, amigo. No te preocupes, tú no te preocupes. Sigue disfrutando del calorín, sigue. Tú sigue, que esto se acaba, todo se acaba. Estate tranquilo, no te preocupes, duerme tranquilo. Duerme tranquilo, amigo, como ibas haciendo 20 y pico años. Tú sigues durmiendo tranquilo.